La Razón, el diario nacional de Bolivia. Para este año va a ser el 6% de incremento. Lo más importante, y entiendo perfectamente el pedido de los trabajadores sobre el salario mínimo nacional, y acabamos de consensuar que el incremento al salario mínimo nacional este año va a ser el 9%. No es nuestra obligación como gobierno nacional atender las demandas que tienen nuestros trabajadores, pero también entiendo perfectamente su flexibilidad, su responsabilidad, tomando en cuenta la situación económica del país. Usted sabe, hoy en la prensa, sabe el pueblo boliviano, tuvimos problemas con el precio del petróleo. El deseo que tiene el gobierno nacional es cómo acelerar el tema de la inversión. La inversión es el crecimiento económico. En los últimos días, comentaristas internacionales, expertos en temas de inversión, en temas de finanzas, se conocen que Bolivia está bien económicamente y quisiéramos acelerar estas inversiones. Y además de eso también quedamos en reunión. Las próximas vamos a debatir de manera conjunta a ver dónde hay que hacer nuevas inversiones, nuevas empresas públicas hay que gestarlas, de dónde podemos tener más divisas. Esa es la otra tarea, que esta propuesta viene de una reunión de Codalcán, vamos a retomarlos, pero por otro lado también quiero decirles la demanda que tiene, este va a avanzar en el tema de normas, las distintas comisiones, quiero informarles, no solamente a ustedes, sino también a ustedes, a todo el pueblo boliviano, que el ministro de Educación, Roberto Aguilar, se va a hacer cargo desde esta tarde de la reunión para acelerar que podemos acordar algunos decretos supremos, ojalá algún proyecto de ley y enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entiendo perfectamente, había algunas diferencias en la parte técnica, en la parte jurídica seguramente, pero uno de los pedidos de los trabajadores, la COP, es adecuar de una vez por todas la Ley General del Trabajo a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Y les decía, la base es la nueva Constitución. Y esperamos que el compañero Roberto Aguilar, el ministro de Educación, además de eso, ex constituyente, conoce muy bien, pueda esta tarde trabajar y acordar con los trabajadores estas normas que son importantes para Bolivia. Pero importa eso, vamos a ceder la palabra al compañero Guido Mitma, nuestro ejecutivo de la Central Unida de Bolivia. Es importante informar al incremento salarial. La Central Obrera Boliviana, de manera responsable, viendo siempre el tema de la estabilidad laboral, el tema salarial, el tema político, el tema sindical, después de un arduo debate con el presidente del Estado Plurinacional, se ha acordado lo mencionado. Se ha acordado en un 6% al haber básico, se ha aprobado desde 1.600 a 1.800 bolivianos el tema del incremento salarial. Con mucha responsabilidad, justamente para precautelar el tema de la estabilidad laboral. Trabajo seguro, familia seguro para todos los compañeros bolivianos.